um painel pela própria, uma pessoa que pediu. Você passou, vindo uma doença, tomava. Porque ele é seguro. Ele é seguro, de Chiron, ele vai pagar, não quanto de ele vai cobrar da pessoa que vai vender, é que ele, o gasto dele, o custo dele. Ele disse, por que ele tinha o custo? Que é o custo? Chiron incluído todos. Os empregados que trabalhavam, a renta da fábrica, as máquinas, todos, incluído todos, gasto. Ahorita ele dijo, ¿cómo podemos saber exacto? O sea, es increíble, no hay cosa de forma como hacerlo. ¿Cómo va a hacerlo exacto? Él sabe cuánto cada empleado, cuánto es la renta, cuánto es... No hay forma casi de saber exacto cuánto es el gasto. ¿Qué hace? ¿Y por cuánto aseguró? ¿Por qué cantidad aseguró él? Él pagó una prima por una cantidad, es lo que seguro le va a pagar. Ellos dijeron de él, decir que es de Obama. Se dijeron a él. Entonces, no hay, de la forma está escrito, no hay problema. Aquí está. Ellos dijeron, necesita decir cuánto vale la cantidad. Entonces yo pregunto a él, ¿ellos qué pensás? ¿Cómo él puede saber? Él va a hacer más o menos como hizo la cuenta. Yo dijo a él, ¿cómo él hizo el precio? Él dijo que necesita ganar 25%. ¿Cómo hizo el precio? 25% del precio. Entonces él dijo que hizo toda esta cuenta. Hizo más o menos así, y ahí hizo 25%. Entonces yo dije, igual, también está diciendo a ellos, igual así. También ellos no pensaron otra cosa, ¿qué puede saber él? Era más o menos como hizo él para la ganancia de la gasto de él, como de él hizo. Así él dijo, sí, él tiene este, está escrito. Con todo mi respeto, la gente no se chupa el dedo lo del seguro. Tienen que demostrar con facturas, con recibos de nóminas, con todos los gastos representados ante el gobierno. No nada más lo que él quiera decir. ¿Pero qué porcentaje de tiene que representar gastos objetivos ante Hacienda y es la única manera que se pueda pagar? Así es como es. No hay otra. Si no puede ser Walt Disney, pueden pensar lo que ellos quieran, ajá. No. Yo te lo arreglo. ¡Recto la vida! ¿Te gustó? No. Porque yo te sospecha de hay que poner, hay no que poner. Hay, es igual la pregunta, igual no hay diferencia grande. Él va a decir, este gasto, considera gasto de esta mercancía o la otra mercancía, porque es fabricante grande, no un container manda. Él manda muchos containers. Este recibo de este o de la otra. Esta es la pregunta es igual. Necesitan al final tomar más o menos cosas, decisiones. Y dio bien. Renta y gastos entre cada. Si son 10 contenedores, no, es entre 10 contenedores. No es fácil. Falta uno, nada más un 10% de los gastos. Entonces, ya de la renta, no me de la renta. ¿Cómo pagar? Una cosa chiquita como. Porque puede ser muy fácil que uno caiga en Gettys, ajá. No, entonces yo pienso que también ellos entendieron en principio de esta más o menos como de puede personal ser. No hay aquí exacto. Seguro de 10 pesos puede equivocar. Entonces, ¿qué hacemos? No es 10 pesos, es decir, un poquito más. Por este motivo, yo digo, yo mi opinión es de cosas debe entender la persona hacer más o menos. Me asienta a hacer también con ellos. Él puede decir que va a estar así. Casi seguro de él va a decirlo de la persona que trabaja con él, va a decirlo que está bien hacerlo así. Otra persona preguntó, él tiene una operación. La persona muy... preguntó al médico, dijo, casi no hay nada de eso. Porque la persona le hace mucho. Pero lo conoce este. De casi el porcentaje es muy bajo. Casi no hay riesgo. Entonces, usted dice algo malo, ¿no? Pero es operación. Entonces, Jajam Chichelieder, que trabaja mucho con hospitales y todo, él escribió que sí, necesita decir algo malo. Y también muchos de Huelva y otros también dijeron, Hamubadia también está adentro. Todos dijeron de Hamubadia Shibadela Hayim.
todos dijeron sin decir el catagumer. Cada operación, que sea muy chiquito, está adentro, o no, ojos, cualquier operación, más chiquito, más ligero, que dijeron de Nike sin nunca ningún riesgo, también es decir el catagumer. La tercera pregunta, ¿quién es más fuerte? ¿Tú, Bishvat, o los días del mes de Nisan? ¿Qué es más fuerte? ¿Qué es más fuerte? Más como fiesta, como Hag. ¿Tú, Bishvat, o todo el mes de Nisan? Tú, Bishvat, más fuerte. Si una persona tiene costumbre de ayunar, como el novio antes de casar, está ayunado, hay el costumbre de ayunar. Algunos que no tiene, algunos que tiene. Es que de los poskim, si es Chodesh Nisan, la boda, ayunar. Si es Tu Bishvat, no ayunar. Porque está escrito más fuerte es Tu Bishvat, como fiesta, más fuerte de Chodesh Nisan. Entonces mañana necesitas ver que todos aquí están alegres como fiesta.